black mask came in shooting and began working their way through the school. We're just joining us, two young men apparently dressed in long black trench coats opened fire about an hour and a half. Some students and teachers locked themselves into rooms and used cell phones to call. Doom es considerado uno de los títulos más significativos e influyentes en la historia de los videojuegos. Esto por haber ayudado a ser pionero en el género First Person Shooter, o juegos de disparo en primera persona. Doom ha pasado por todo tipo de polémicas y no es de extrañarse. Un juego sin escrúpulos y quizá adelantado a su época. En fin, la pregunta que acompaña este video es... ¿qué tanto influyen los videojuegos en la vida de una persona? Look, I don't care what you say. If you ever touch him again, I will freaking kill you. I'm gonna pull out a goddamn shotgun and blow your damn head off. Do you understand, you little worthless piece of crap? La masacre de la escuela preparatoria de Columbine fue un tiroteo escolar ocurrido el 20 de abril de 1999 en Columbine, Colorado. El ataque involucró una bomba de fuego para distraer al equipo de bomberos. Estos eran tanques de propano convertidos en explosivos colocados en la cafetería. Los malditos eran los estudiantes de último año, Eric Harris de 18 años y Dylan Klebold de 17, quienes asesinaron a sangre fría a dos estudiantes y a un profesor. Además lesionaron a otras 24 personas y 3 más resultaron heridas al intentar escapar de la escuela. Aunque sus motivos exactos no están claros, los diarios personales de estos tipos documentan que deseaban que sus acciones rivalizaran con el atentado de Oklahoma City y otros incidentes mortales en los Estados Unidos en la década de 1990. El atentado duró casi una hora y los asesinos se suicidaron posteriormente. Después de lo sucedido, se dio a conocer algunos videos que estos chicos habían grabado, donde explicaban su plan de cómo llevarían a cabo dicha matanza. En uno de los videos, Harry se mostraba entusiasmado por el tiroteo que iba a llevar adelante, diciendo que sería como Doom. También señaló que la escopeta que finalmente utilizó durante la masacre era Straight of Doom, una analogía que engalanaba su arma como fuera de este mundo. La masacre provocó un debate sobre las leyes de control de armas, las subculturas y el acoso. Derivó en un mayor énfasis en la seguridad de las escuelas con políticas de cero tolerancia. Estos chicos eran aficionados al videojuego creado por la compañía ID Software. Esto está demostrado, ya que en 1996 Eric creó un sitio web privado en America Online con el fin de guardar niveles de juego que él y su amigo Dylan Klebold crearon para su uso en el videojuego Doom. David Proctor, quien ocasionalmente jugaba Doom con los asesinos a través de internet, dijo que Harris había creado en 1999 un nivel llamado Columbine, escuela secundaria. Allí programó representaciones de los compañeros y maestros a quien debía ejecutar. Todo esto para seguir adelante en el videojuego. Después de la masacre, muchos sitios bloquearon las descargas en cualquiera de los niveles creados por Harris y vieron en el tiroteo como algo de lo que la comunidad gamer debía despegarse para no manchar la reputación de Doom.